Bienvenidos a una edición más de NFL Latino TV, siempre a través de la pantalla de TDMás. Mi nombre es Alonso Solano, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Luego de un mes y medio un poco convulso en cuanto al tema de la programación acá en TDMás, donde hubo Mundial Femenino, Mundial Sub-20, Copa Oro, Juegos Deportivos Nacionales y demás, ya estamos de regreso en lo que es el programa regular, es decir, todos los jueves a las 8 de la noche usted nos encuentra acá a través de TDMás 2, además con sus repeticiones, y si no, nos puede encontrar siempre a través de nuestro canal de YouTube en NFL Latino TV. Nos habían quedado, señores, un par de divisiones más por conversar, las del norte, tanto la americana como la nacional. Hoy vamos a hablar precisamente de la americana. Paso a saludar al equipo de NFL Latino. Bruno Milano, bienvenido. Alonso, Joshua, mucho gusto de volver a estar acá. Ya hacía falta, ¿verdad?, venir aquí a hablar de la NFL y ya terminar estas como previas que estamos haciendo por división, porque ya es más cerca, cada día más cerca está la temporada ya. Bienvenido, Joshua Muñoz. ¿Cómo están, caballeros, amigos? Pues muy, muy contento de estar otra vez aquí con ustedes, pero más contento todavía por eso que dice Bruno. Estamos apenas a 49 días el día de hoy de que se dé la patada inicial y a la vuelta de la esquina tenemos ya la pretemporada también. Sí, el tema de la pretemporada a veces me deja como con algo incierto, porque ya es como el regreso del fútbol americano, uno lo ve en tele, pero no es lo mismo, ¿verdad? No es la competencia. Sí, se descansa más a los jugadores que no. Pero por lo menos ya tenemos algo que observar, y sí, lo que mencionaba Joshua, ya menos de 50 días para el regreso de la mejor liga del mundo en su temporada 2019. Vamos a ver lo que, pues, los movimientos que hicieron los equipos dentro de la división AFC Norte. Equipos que tienen muchísima calidad, unos muchísima historia y siempre rivalidades. Y de pronto por ahí uno que se asoma con intenciones bastante grandes. Empecemos con el que fue el peor la temporada anterior, los Cincinnati Bengals, que fue una escuadra que no arroja muchísimas cosas en cambio para lo que será esta temporada 2019. Marca de 6-10, que a pesar de que es una mala marca, no es terrible. Es decir, ganaron 6 encuentros, que no es poca cosa. Tienen llegadas interesantes en agencia libre, como John Miller, que es el guardia, Kerry Wynn, un tackle defensivo, y B.W. Webb, que es un cornerback que va a tratar de ayudar a un equipo de Cincinnati que necesita en ambos costados del balón. Los mejores picks del draft, Jonah Williams y Drew Sample, que también Drew Sample es un tight end bastante interesante que se había puesto ahí dentro de la gran cantidad que hay o que había en este draft 2019. Empiezo con usted, Joshua. ¿Mejora o no el equipo de Cincinnati para esta temporada? Yo no veo mucha mejoría, compañeros. Realmente la temporada baja de Cincinnati fue bastante silenciosa. Creo que fue uno de los equipos que menos se movió y tenían buen dinero también para gastar. Bueno, empecemos porque ellos por fin decidieron salir de Marvin Lewis, ¿verdad? Por fin hicieron el cambio de entrenador. Llega Zach Taylor, discípulo de Sean McVay. Tuvo una estancia de 5 partidos con Miami, recordemos, donde Miami promedió cerca de 17 puntos por partido. Entonces, tal vez no es el mejor parámetro, pero bueno, hay que ver qué podemos esperar del señor Taylor. Me parece que las contrataciones del draft, por lo menos la de Jonah Williams, ayuda bastante. Me llama la atención la contratación de la selección de cuarta ronda, Ryan Finley, que es un quarterback. ¿Será que ya están pensando empezar a moverse por sobre Andy Dalton? Es un muchacho que ha sido comparado con Ryan Tannehill. Tal vez no es la comparación más. No es la idea. Quede más esperanza al equipo. Drew Sample no me gustó mucho, la de segunda ronda. Es un tight end bloqueador, me parece que muy caro, pues teniendo muchas necesidades. Pero lo que no me gustó tanto es que teniendo la plata, dejaron muchos huecos que no pudieron llenar. Dejaron el hueco de safety, también necesitaban un linebacker por el lado externo y un tackle derecho. Entonces yo creo que yo no veo mucha mejoría en este equipo, puede más bien tal vez retroceder un poquito para el año que viene. Sí, lo mencionábamos, el hecho de haber ganado 6 juegos el año anterior, tal vez ni siquiera esperando ganar tantos, lo pone en una situación donde probablemente tenga que retroceder. Es un equipo que está, no voy a decir en el limbo, pero uno no sabe si está completamente en el paso de la reconstrucción o cuándo es que lo va a hacer y se va a alejar, por ejemplo, de Andy Dalton, que ya sabemos que su techo es bastante corto y nos ha dado muestras suficientes
para saber que no es un mariscal de campo que pueda llevar un equipo a postemporada y ganar un juego de ellos. Bruno, la pregunta es la misma, ¿mejora o retrocede el equipo de Cincinnati? Bueno, ahorita estamos viendo en pantalla el calendario, no es un calendario tampoco fácil. Yo creo que ese 6 y 10 podrían bajar tal vez un 4-12 por ahí, andar por esa zona. Y bueno, para complementar lo que dijo Joshua, y traen a Drew Sample, que es un tight end bloqueador, pero entonces, ¿para qué le dan los 18 millones y medio a CJ Uzoma? Que tampoco un par de semanas antes, que tampoco es el mejor bloqueador. No es el mejor bloqueador del mundo, exacto. Entonces, yo creo claro que Tyler Eifert ya tiene los días contados, ¿verdad? Es un muchacho que dio mucho, pero las lesiones han venido a menos con este jugador. También se les fue lo que fue de un Vontaze Burfict, ¿verdad? Uh-huh. Michael Johnson en el lado defensivo. Yo creo que Cincinnati como que quiere apuntar a esa renovación, pero no queda muy claro porque siguen, al parecer, no echan todavía la carne al asador en lo que es como mariscal de campo. Punto positivo, creo que lograron amarrar varios jugadores de su propia franquicia. Creo que hicieron un buen trabajo, se enfocaron más en eso. En retener algunos jugadores importantes, principalmente para volverse un poquito más joven y dejar ir jugadores como Burfict, que ya también le han dado muchos dolores de cabeza al equipo. Yo creo que Bruno da en el punto porque uno no llega a saber si el equipo de Cincinnati se manifiesta, o sea, esa reconstrucción a futuro. Si lo va a hacer a través de los años, es decir, con paciencia, o si lo va a hacer de manera inmediata. Uno no sabe realmente cuáles son las expectativas sobre este equipo. No creo que sean altas, porque no lo han sido así en los últimos años. Creo que ha sido un equipo que se ha acostumbrado a que si ganan, bien, y si pierden, también. También. Y la afición de Cincinnati ha estado en lo mismo. Es como que no hay presión sobre el equipo por ganar, y eso no pasa en todas las franquicias de la NFL. Bastante aburrido es, ¿verdad? También, o sea, no sé, a mí a la franquicia de Cincinnati le falta cierto sabor. Y es, Andy Dalton además viene, recordemos que va a venir de una lesión. Uh-huh. Entonces, es como raro, esa situación es un poco complicada. No, Andy Dalton es esa clara. Yo creo que la salida de Marvin Lewis también, aunque no lo hacen oficialmente, ya es como avisar un recambio, ¿verdad? Aunque Marvin Lewis tampoco no les pudo dar nunca ni un triunfo en postemporada, pero traen ya a alguien más para empezar a hacer ese recambio. Yo creo que este muchacho no va a ser el sustituto Finley del Colorado, pero yo creo que el otro año sí van a buscar un quarterback ya con más fuerza. Sí, Andy Dalton es esa clásica papa sin sal, ¿verdad? Esa papa hervida nada más sin agua, sin sabor alguno, y así ha sido el equipo de la franquicia Cincinnati en general durante los últimos años. Creo que también Joshua dice algo muy, muy importante, que es el hecho de que con solo haber sacado a Marvin Lewis, por lo menos es un paso hacia adelante en busca de algo diferente. Uh-huh. Sea lo que sea eso, por lo menos ya hay un paso, porque ya sabíamos que con Marvin Lewis como entrenador en jefe estaban destinados al fracaso y a no ganar nunca un juego de postemporada, que fue lo que terminó sucediendo. Veamos en pantalla también el otro equipo de la AFC Norte, una de las escuadras más interesantes que más se movió durante el offseason y que se ha movido durante los últimos dos años, los Cleveland Browns, que para muchos es el ahora favorito dentro de esta división AFC Norte. Los Browns, me parece, sobrepasaron las expectativas enormemente el año anterior con esa marca de 7-8-1. El segundo es el empate. Los movimientos de entrenadores que ya conocíamos, Freddy Kitchens, que fue pues coordinador ofensivo el año anterior, pasa a ser entrenador en jefe, completamente novato en esa posición. Uh-huh. Contratan a Steve Wilks, que fue pues entrenador en jefe de Arizona, ahora como coordinador defensivo, y las mejores llegadas son tremendas. Es decir, son nombres gigantescos. Odell Beckham Jr., probablemente uno de los tres mejores alas abiertas de toda la NFL. Olivier Vernon, que no viene de un gran año en Nueva York, pero que todavía puede sumarse a una ya muy talentosa línea defensiva. Kareem Hunt, que no va a estar al principio, pero cuando esté disponible seguramente va a dar mucho de qué hablar. Y los mejores picks del draft, Greedy Williams, que para mí era el mejor esquinero de todo el draft, viniendo de LSU, y Sione Takitaki, que también es un linebacker bastante interesante para los Browns. Voy con usted, Bruno, iniciando. ¿Mejoran los Browns de este 7-8-1? Sí, totalmente. Para empezar, creo que el 7-8-1 nadie se lo esperaba la temporada pasada. En especial porque, bueno, la empezaron con Hugh Jackson, que ya sabíamos que él y no iba... malísima. Sí, no, la empezaron fatal. Quitándole esa primera semana que empataron con Pittsburgh. Pero se armaron a mando poder. Tienen un cuerpo de ofensivo de peligro que es absurdo, diga. Rashard Higgins tuvo una temporada el año anterior, al igual que, bueno, por supuesto, Antonio Callaway y Jarvis Landry. A eso le sumas Odell Beckham Jr., Nick Chubb dio, o sea, fue una sorpresa que nadie se esperaba que rindiera tal nivel. Y en semana 8, cuando ya todos los equipos están desgastados, le metes a un Kareem Hunt fresco. O sea, y pues un Baker Mayfield que ya en su segundo año esperemos que sea aún mejor.
Entonces creo que en el lado ofensivo se armaron muy bien. En el lado defensivo también lo hicieron bien. Greedy Williams creo que fue un muy buen pick del draft. Y pues Oliver Vernon, si bien estaban los Giants, pues que no fueron el mejor equipo ni mucho menos, es un jugador que te va a aportar. Los Giants pierden dos de sus mejores figuras ante los Browns, otra vez incompetencia de Gettleman, eso hay que mencionarlo. Pero la única incógnita que yo tengo con los Cleveland Browns ahorita es Freddie Kitchens. Dicen que fue parte importante del desarrollo de Baker Mayfield, pero es que quitando el lapso ese de coordinador ofensivo, siempre fue coordinador de quarterbacks, de running backs, ni siquiera de una zona entera, ¿verdad? Eso por ahí me puede llegar a preocupar un poco, pero... Yo creo que esa es la duda que deja nada más. La única duda que tenemos sobre el equipo de Cleveland es su entrenador en jefe y las expectativas tan altas que se han dado a través de los últimos meses con estos fichajes y jugadores nuevos que han llegado al equipo. ¿Mejora o no, Joshua, para esta temporada? Sí, claro. Bueno, tiene que mejorar, ¿verdad? Con la inversión que hicieron, ellos están apostando todo o nada inmediatamente. Yo no sé si tal vez era lo más conveniente irse por tanto de una vez o ir armando ese equipo que ya venían con buenas piezas, ¿verdad? De los últimos drafts y esperarse un momentito. Pero bueno, ya lo sabremos. El asunto con Kitchen es, más que todo, a mí lo que me da miedo es con el vestidor, ¿verdad? Y con tantos egos y con tantos nombres importantes, ¿cómo se va a manejar eso? Y cómo se va a dar la química en el equipo. Algo muy importante, porque ya hemos visto otros equipos que arman equipazos en la agencia libre, pero son un desastre porque no hay química, porque los egos dominan el vestidor. Yo creo que algo importante es que ellos identificaron la importancia del pase hoy en el día en la NFL moderna. Y se prepararon para eso. La defensiva yo creo que está armada para defender el pase, y pues la ofensiva ni que se diga, ¿verdad? Ahora con Beckham Jr. pues tienen un cuerpo de receptores increíbles, un Beckham Jr. que puede agarrar cualquier cosa, y ahora tienen un mariscal que puede poner esa bola en situaciones y en lugares peligrosos que en otro momento no lo tenían. Entonces yo espero bastante de esa ofensiva, principalmente en la defensiva también, pues ahí nos faltó tal vez Sheldon Richards, también otro movimiento importante. Entonces pues tenemos que esperar algo fuerte, algo grande de los Browns para este año. Yo sé que el equipo de Cleveland durante los últimos años ha sido la burla número uno dentro de la NFL, y por eso es que uno tiende a frenar, ¿no? Por la historia de los Browns en la última década, usted tiende a frenar cuando... trata de explicar las expectativas tan altas que tiene este equipo. Pero cuando usted va uno por uno en los jugadores y el talento, es un equipo básicamente armado de Madden. Uh-huh. Y usted dice, esto lo armé en un videojuego y nadie me lo va a creer. Pero el equipo está así de ese nivel, con jugadores donde usted dice, son número uno, dos, tres en su posición. Y si no, son muy jóvenes con una proyección enorme para poder no solo ganar este año la división, sino dominar si quieren la AFC en los siguientes 3-4 años, si les da la gana y mantienen la mayoría de este cuerpo. Vuelvo a repetir, lo único que nos frena a los Browns es el hecho de Kitchens, que no tiene la experiencia, y que aquí Joshua daba con el traste de que, más allá de las X y las O's, tienen que manejar el camerino y los egos, porque el tema de ser un entrenador en jefe no solo es... bueno, cómo me planteo contra aquel equipo, sino cómo manejo al mío propio. Y ahí es donde está. Cómo tener felices a todos también. Sí. Exacto, porque el 7-8-1 mucho tiene que ver con la actitud de Greg Williams, al cual no le dieron la posibilidad de seguir como entrenador en jefe interino. Ahora están los Jets y Kitchens está solo. Uh-huh. Ok, Wilkes tiene la posibilidad de darle la experiencia que tuvo en Arizona, pero es una experiencia de un año y negativa. Entonces uno... tiende ahí. Yo creo que ese es el único freno. Yo sí veo a Cleveland. Si todo sale, si las estrellas se alinean, este equipo podría estar en el Super Bowl. Yo sé que suena absurdo porque tienen el potencial. Yo creo que sí tienen que ganar. Tienen que primero ganar la división. Yo creo que es que lo que pasa con ellos es que tienen que ir paso a paso. Y después de venir, de ganar un partido en dos años, ya todo el mundo los está poniendo en el Super Bowl. Obviamente están haciendo las cosas aparentemente bien, pero tienen que ir paso a paso. Tienen que empezar bien la temporada. Por empezar bien la división, porque es una división complicada donde tenemos otros equipos que ya vamos a analizar, pero que tienen mucha experiencia en esta instancia. Entonces tienen que empezar por empezar bien, ganar la división y después paso a paso. Yo siento que, y bueno, vos lo dijiste ahora, Josh, como que echaron la carne al asador de un solo. Uh-huh. Y entonces tienen que aprovecharlo ya por dos situaciones. Uno, aprovechar que Baker Mayfield ahorita todavía está en el contrato de novato, porque después eso va a ser un problema, ¿verdad? Sí, eso es la idea. Con todas las estrellas y un Baker Mayfield. Van a tener que desarmar, obviamente. Promete para ser estrella. Exacto, ahí van a tener que... Pero eso es lo que me incomoda un poquito, que se metan mucho esa presión por ganar ya, por ganar rápido. Eso puede ser una presión para ciertos jugadores o para el equipo en general.
que tal vez no funcione de la mejor manera. Ha sido el eslogan de ellos, ¿verdad? Sí, lamentablemente para el equipo de los Browns. Yo sí tengo que mencionar que tengo la curiosidad de ver cómo va a reaccionar Baker en su segundo año. En el año novato lo reventó en el tiempo que estuvo en el campo, rompió récord en cuanto a touchdowns lanzados para un novato. El récord le pertenecía a Peyton Manning y lo hizo en menos juegos, porque él, recordemos, no inició como titular con los Browns. A mí me parece que la actitud de Baker es la correcta para la franquicia. Necesita un líder de este tipo. Lo que pasa es que sí hay una presión, es una presión muy rápida que mencionaban ustedes, algo que el año pasado era un equipo que venía creciendo y ahora Super Bowl nada. Super Bowl nada por lo que han hecho y sí es muy alto. Pero es un poco impuesta por ellos mismos, ¿verdad? Sí, pero por los movimientos también. Sí, sí. Es que es como una ley de la atracción. Tienen el ego donde ellos creen que de verdad van a ganar. Sí. O sea, lo ha dicho. No, hay jugadores hasta jóvenes que en ese tipo de circunstancias, exacto, más bien sacan lo mejor. No todos, por eso hay que ver de qué está hecho Baker Mayfield y el equipo en general. Curiosamente, la NFL es una de esas ligas donde la gran cantidad de talento que usted tiene no siempre se traduce en éxito, ¿verdad? Ni mucho menos en llegar ni siquiera a un Super Bowl. El año pasado lo vimos con los Rams, que estaban armados hasta los dientes, llegaron al Super Bowl con un poco de polémica y ni siquiera lo ganaron. Anteriormente lo vimos, no sé si recuerdan, por ahí del 2011, creo que es, tal vez me falla la memoria, aquel super equipo de los Eagles que tenía y ni siquiera llegaron a postemporada. Entonces es complicado. Las expectativas en agosto, julio, septiembre lucen muy bien, pero cuando ya llegan las de verdad se complican. Pero bueno, esto es lo que presentan tanto el equipo de Cincinnati como Cleveland en los movimientos que han hecho en esta temporada baja. Vamos a ir a nuestra primera pausa comercial. Al regreso tenemos este mismo ejercicio con los Baltimore Ravens y los Pittsburgh Steelers. Regresamos. Bienvenidos a la nueva guía educativa sobre cómo jugar fútbol americano en NFL Latino. Pasamos, el fútbol, ¿verdad?, americano es jugado en una cancha de 100 yardas de largo por dos equipos con 11 jugadores. Las escuadras de la NFL están compuestas de 53 jugadores totales, divididos en equipos ofensivos, defensivos y equipos especiales, que se turnan en el campo. El objetivo del juego es mover el balón hacia llegar a la zona de anotación para conseguir un touchdown, que equivale a 6 puntos. Al anotar un touchdown, el equipo tiene la oportunidad de anotar un gol de campo para un punto extra. Para avanzar en el terreno de juego, en búsqueda de la anotación, el equipo que ataca busca conseguir 10 yardas de avance en máximo 4 intentos, sucesivamente hasta llegar a la zona de anotación rival. En estos intentos, o downs, el equipo ofensivo puede optar por pases del mariscal de campo o quarterback hacia sus receptores o acarrear el balón por medio de un corredor. Si la defensa logra detener el avance de las 10 yardas correspondientes, el equipo ofensivo debe devolver la posesión de balón a sus contrincantes. La manera de hacerlo es pateando el balón en el cuarto down para alejarlo lo más posible de su zona de anotación. Aunque, si se encuentra a una distancia favorable, se puede optar por que el pateador del equipo haga un gol de campo, que abonaría 3 puntos a favor del equipo de ser anotado. El partido se divide en 4 cuartos de 15 minutos, donde al final, el equipo con más puntos gana el compromiso.